Muy buenas a todos, amigos, amigas de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí de más, con siempre vuestro amigo Brapito, comentando el doble enfrentamiento en la Copa de Europa contra el Sevilla, ¿vale? Duelo español, ¿vale? Y luego tenemos el enfrentamiento contra el Betis, luego viene el Barça y luego tenemos que en este caso jugar contra el Atlético de Bilbao. Así que es un calendario bastante complicado. Venga, 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 va. Este Valencia, hemos tenido la primera, chicos. Uy, ahora el Sevilla, ya, empieza el arrebato que está empezando a cantar. Y por eso te quiero, Sevilla, sevillista. Madre mía, este Sevilla que se viene arriba tocando, es la alegría de la huerta. ¿Era Bradis o la alegría? No, la alegría es el Sevilla. Que mira cómo la está tocando, ¿eh? No puedes, tú tranquilo, la cámara. ¿Me está enfocando la cámara? Que me enfoque. Mira cómo se la venita. ¡No me enfoques! ¡Borra eso! ¡Te he dicho que lo borre! No le pegues al cámara, coño. O sea, no me jodas. Cuidado. No podemos tontear, ¿eh? Joder. Esto por hacer gilipollas, ¿sabes? Por comentar y por hacer gilipollas. Comentar de la manera que comento muchas veces, porque yo me avergüenzo muchas veces de... Se ha tirado muy bien Sergio Rico, ¿eh? Se tiró bastante bien. Yo iba a imitar esa tirada, pero mi capa está un poco rota y no es plan de que me veáis sufrir una caída estrepitosa. Otra vez, la hemos perdido. El Sevilla nos está meneando, nos está dando un poquito de meneo para el cuerpo. Pero no os preocupéis, porque este Valencia, con las fallas y con el arroz que nos hemos comido antes del partido, vamos a plantar cara. Venga, mira aquí. Esa es, vámonos. Esa es, joder, Mbappé, tío. Un franchute que vino a Valencia a liar de penalti. Sí, pítalo. Vámonos. La segunda llegada del Valencia. Me hace penalti roja. ¿Cómo cambia el partido de un momento a otro? El partido ha dado un vuelco espectacular, chicos. ¿Por qué hago eso? Sí, gilipollas. Bueno. ¡No! ¡Voy arriba! Valencia es dinamita pura ahí arriba. ¡Mira eso! ¡A la banda! Está entrando solo Evangelista, chaval. ¡Joder, qué bien lo he hecho! Intenta el disparo. ¡Remata alto! ¡Está solo! ¡Dios mío! ¡Qué parada, chaval! Cuidado. No la ha dejado Sergio Rico, por favor. Por favor, sale mucho humo de aquí, tío. Me está acojonando ya el humo este, ¿eh? Si hay fuego, chicos, llamad al Samul. No, Mbappé, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Qué le he hecho? Bacalilla. Que se viene Sevilla ahora otra vez, ¿eh? Ven aquí, guapetón. Ahí te quiero ver, muy bien, hombre. ¡Solo! Vale, llegó tu momento, tu hora. ¡Ahí estás, el nuevo Messi! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Que me caigo! ¡Ahora es! Por fin lo hizo Balic. Hizo honor a su apodo. El nuevo Messi ahí todos mirando. ¿Este quién es? ¿Es Messi? ¿De verdad? No es Messi. ¿Quién es? Es un croata perdido por el mundo. Callejero viajero. Míralo. Ahí está Balic. Y uy, casi la para el portero, Vamos a ver, chicos. Atención, que viene recuperado ahí, por favor. Vámonos. ¡Ojo! Tocamos. Atrás. ¡Usta corazo! Vale, a la banda. ¡Madre mía, qué le he hecho! ¡Qué regate! ¡Madre mía, qué regate le hice ahí! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Joder! ¡No, por qué, poquito! Estamos casi, chicos, en la siguiente ronda, ¿vale? Impresionante. 1-2. Me ha llegado una oferta, chicos. ¿En serio? Nunca me llegan ofertas de equipos. Y me ha llegado una oferta. El Bayern Leverkusen. ¿Vosotros qué pensáis de esta oferta, chicos? ¿Qué pensáis? El Bayern Leverkusen, irme a Alemania, es una opción muy interesante, ¿no? La verdad es que estaría guay. Pero quiero acabar mi cometido con el Valencia Fútbol Club. Club de fútbol, siempre me equivoco. El Bayern se acerca a Smith. Sí, se ha acercado. Me ha tocado un poquito el culete, pero no me ha convencido. Estamos en mayo ya, estamos casi finalizando la temporada, ¿vale? Y esa victoria contra el Betis nos daría esos 62 puntos, pues para, en este caso, adelantar al Villarreal y Español y meternos en Champions. Casi, estamos ahí. Jugamos la temporada entera. O sea, tenemos que entrar en Champions, sea como sea, ¿vale? El año pasado lo hicimos de manera solvente, pero este año, al disputar, en este caso, la Champions y la Liga,
nos ha mermado un poquito. Por eso os dije que necesitaba fichajes para la próxima temporada. Y muchas gracias, de verdad, os quería dar las gracias, porque siempre estáis ahí apoyando. Lo que pasa es que el vídeo no fue muy apoyado, chicos. Tenéis que apoyar siempre los vídeos, por favor. Oye, por ya apoyar los vídeos. Oye, ya que veis los vídeos, 60.000 personas, 70.000, 80.000, pues qué mínimo llegar a 5.000. Por favor, chicos, os lo digo ya. Me estoy cabreando, no queráis verme cabreado. Ojo, qué balón para Mbappé. Mbappé, ¿por qué te echas a un lado? No, eso no era lo que tenías que hacer, ¿eh? Eso no era lo que tenías que hacer, Mbappé, tío. Ya te lo tengo dicho un montón de veces, niño, que no comes el arroz. No te comes el arroz, Mbappé. Tú eres francés, tú no entiendes de comida o qué. La paella de Valencia es una paella en condiciones, coño. El arroz más delicioso del mundo. Vamos. Ojo. No, mierda. Se pone por delante gracias a este tanto. A ver si consiguen mantener la ventaja. Aprovechamos este córner, por favor. De cabeza, rómpela. Joder. ¡Qué dinero! ¡Que no puede ser! ¡Qué mala suerte! ¿Pero cómo puede ser eso posible, tío? Se ha dado el palo el jugador en la poronga, en el culo, en todo. ¿Qué mierda ha pasado ahí? ¡A la banda! ¡Cuélgala ahí! ¡Cuélgala! Pues dale dirección en el cabezazo. Dale dirección. Que se está tirando Valis a uno. Valis, tío, que no se te note, tío. Por favor, yo sé que eres un depravado, pero... Tranquilo, tío. Estoy flipando, de verdad. Yo no entiendo cómo he perdido este partido. Aún no lo entiendo, tío. No me cabe en la cabeza. ¿Quién es? No puedo ahora contestar a nadie. Estoy muy deprimido. Bueno, chicos, estamos en el estadio de Mestalla. El Valencia sí que tiene estadio en el FIFA. Menos mal. Así que, bueno, vamos a ver cómo va la vuelta. Atrás. Venga. Otra vez ahí. Mira la banda. Está solo. ¡No! ¡Qué balón por arriba! Perfecto, qué bien lo he visto. A ver. ¡Ojo, qué bonito lo ha hecho, por favor! ¿Vale? ¡Ojo, qué pared! Bueno, no sé si la pared eso, pero... Pero una muy buena jugada, chicos, de Valencia. ¡Y se la tiene que sacar desde encima de Sevilla! Ahí está, lo sabe. Dice, madre mía, colocó la estrategia para que en Sevilla ni el arrebato ni nadie pueda ahí meternos mano. El arrebato no ha podido venir al partido, Lo siento mucho, pero el Valencia no lo ha permitido. El cantante, el arrebato es el cantante, ¿vale? Es el que canta el himno de Sevilla, ¿vale? Y por eso te quiero, Sevilla. Vale, lo han podido hacer, chicos. Vamos, otra vez. Venga. Ahí está la banda, que bien te he podido dar, Pero ya te flipas, ya va a caer, ya tal. Estamos clasificados, estamos haciendo una gesta tremenda. Tremenda, una gesta enorme. De verdad, chicos. Cuidado. ¡Hostia, no! ¡Madre mía, ha llegado de milagro, chaval! Ahí está, clasificado, chicos. No me jodas que contra el Real Madrid. No, el Real Madrid otra vez, no. No, por favor, que ya tuvimos un... ¡Pero el Bayern! ¡No! Chicos, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? El Valencia ha disputado dos finales de la Copa de Europa. La primera fue contra el Real Madrid. El Valencia la perdió. Y la segunda fue contra el Bayern. Y el Valencia la perdió en los penaltis. El destino ha querido que en un videojuego también tengamos a uno de estos dos rivales en la final. Bueno, tenemos el Barça, tenemos el Atlético de Bilbao. Y luego tenemos el Bayern de Múnich. O sea, el Valencia perdió la última final de la Copa Europa contra el Bayern. Y nos volvemos a encontrar al Bayern, esta vez en un videojuego, en la final de la Copa Europa. Tenemos el Mundial, chicos. Tenemos a Irlanda, tenemos a Sudáfrica y a Rusia. Os quiero recordar que yo dirijo a la selección española. Os quiero mostrar a ver qué trabajos hay actualmente. Mira, tenemos el Athletic de Bilbao, tenemos el Betis, que busca trabajo, busca entrenador, el Celta, la Real Sociedad, el Málaga, el Bayern. 94 millones de euros, chicos. El Bayern, me encanta el Bayern, de verdad. A mí el Bayern es un equipo que me encanta, ¿vale? El Borussia. Tenemos al Bayern, tenemos al Borussia, el Bayern Leverkusen, el Schalke. Hostia, chicos, de verdad, hay, bueno, no son ofertas, simplemente que buscan entrenador. Vamos a ver cómo está el tema de los ojeadores de juveniles. Vamos a ver el informe del ojeador. A ver si me ha buscado algún estadounidense interesante, ¿vale, chicos? 86, 89,
81-80, 70, 83, nada, no hay ninguno. Si ganamos al Barça, 72 de Barça, no lo podemos alcanzar. El Sevilla tiene que perder los dos partidos, porque podemos sumar 65 puntos. Madre mía, 65 puntos. El Sevilla, con que sume uno, creo que ya le vale. Lo tenemos complicado para llegar a la Champions, ¿no? O sea, si no ganamos la Copa Europa frente al Bayern, lo tenemos realmente muy difícil, ¿no? Así que apoyadme el vídeo muchísimo, ¿vale? Apoyadme esta serie muchísimo, ¿vale? Así que nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, amigos.